De esta jauría, ¿eh? O sea, madre mía. Bueno, me voy a lavar la carusa porque la tengo llenita de, pues de serums y de cosas de quitar manchas. Que como salga a la calle con esto, me pude arder la tez, la faz y la cara. Así que eso os cuento. Voy a sacar a soda lo primero, porque luego quiero desayunar tranquila y os quiero enseñar cómo hago los gofres maravillosos. Y para eso, lo primero necesito ponerme en solfa a mí y a la Gumer Sonda. Que mírala. Mírala. Que os enseñe mi huerto doméstico. ¡Ay! Que ya tiene pelillos del sombrajo. Mirad, estas son todas las cositas que he plantado. Y llevo solo una semana y mirad lo que ha crecido, es acojonante. Estas de aquí, estas cuatro, son hojas de albahaca. Estos cuatro pelillos tiesos es cebollino. Y luego estas cuatro restantes es menta. Y mirad, tiene la lucecita esta estroboscópica maravillosa para hacerlas crecer. Y yo lo tengo aquí todo preparado y todo listo. Es maravilloso, además es como súper mega automático, o sea, no tengo que hacer nada, se apaga, se enciende solo, me avisa cuando tengo que cambiar el agua, cuando tengo que meterle nutrientes para que crezca esto, y nada, junto con el astrosol que da por la mañana, esto me va a dar pues las aromáticas más felices de mi vida, y feliz de que entre el sol por mi ventana nada más amanecer. Es que hay algo más gustoso que esto. Bueno, sería el doble de gustoso si limpiara los cristales, ¿verdad, gorda? ¿Verdad, gordi? Uy, qué pelirrojo. Jaja, estás hecha una pelirrojaja, con la luz del sol, qué guapa estás. Venga, vámonos. Mirad, en un principio este coche, con la soda me anda, este coche era uno de los que me gustaba para pillarme. Digo que fue mi primera opción de compra porque luego caí en la cuenta de que, no sé, no soy millonaria, ¿sabes? Entonces dije, no, cochecito de segunda mano, comprado por Wallapost y estamparlo a diestro y siniestro porque, vamos, ese es mi sino. A ver, que te abra la puertecita de princesa, ven aquí. Espérate. Que te abra la puerta, hija, sin sacarte un ojo. Venga, pasa. Ole, el descampadito de las mañanas, ¿eh? Este cubículo raquítico que está libre de cadáveres de conejos, de basura y de atropellos. Porque a estas horas de la mañana está todo lleno de coches dejando a sus querubines en el colegio y soda. ¿A que no nos apetece que mueras atropellada? Pues claro, a jugar en la prisión. Tengo una cara como si me hubieran pegado una paliza, ¿no? Bueno, uy, que se me empaña la gafa, muy yayo. Madre mía, de verdad, otra vez el cielo nublado. No, tío, no, Dante Speak, no, por favor, Volcano, no, no queremos el día de mañana, queremos disfrutar de las cosas. Que si no me espera ahí en lo alto de la montaña, la gorda guapa. ¿Vamos a desayunar ahora? ¿Vamos a desayunar ahora? Sí. Venga. A desayunar. Chichichi. Oye, recordamos que tengo plaza de garaje, ¿verdad? Lo recordamos, ¿no? Bueno, pues a ver si ya empezamos a superar pantallas de la conducción, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, abro por mí. Oh, se hizo la luz. Un poquito más. Que necesitas energía. Mira qué racanita. Bueno, y ahora llega de buena mañana y con la banda sonora de Soda y...
comiendo súper agradable, voy a preparar mis famosos gofres. Bueno, mis famosos gofres no, porque yo, como todo en esta vida, lo copio. Los gofres que pillé de esta página Petit Fit de Instagram, que durante todo este tiempo los he estado moldeando a mi imagen y semejanza, a mi gusto y a mi paladar. Y vengo a compartir la receta porque están riquísimos. Así que voy a darle la vuelta a la cámara y así dejar de fingir que no me estoy quedando ciega por el sol, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo lo hago. Primero de todo, despejar la zona de trabajo sin destruirla, ¿vale? Coger mi tostadora gofrera, quitarle las plaquitas de la parrilla y ponerle las plaquitas de los gofres. Que esto más fácil no puede ser. ¡Hala! Vamos a ponerlo a calentar. Ahora cojo mi pesito de ser una buena chef culinaria y mi vaso medidor. Aquí tengo que poner un huevo, 40 gramos de harina de avena. Esto es para una ración, queda para dos gofres. Ahí, 38, porque me creo como más sana poniendo 2 gramos menos de avena. Voy a coger el plátano así más madurito, sí, este de aquí por ejemplo, y voy a cortar un poco más de la mitad, por aquí, porque soy rebelde y el mundo me hizo así. Podría haber estado más blandito el plátano, pero chico, o sea, no me ha dado para hacer el calendario, ¿sabes? Ahora, esto es un invento, ¿vale? Que me pillé por Amazon, que son como unos sobrecitos que fingen dar sabor a tu vida y no tienen calorías ni nada. Y entonces, tengo este de chocolate blanco y otro de brownie. Y ya probé a hacerlo con el de brownie, pero quiero probar a hacerlo con el de chocolate blanco, que veis aquí. Así que vamos a ver qué tal nos sale. Y nada, hecho pues una así, bueno, ya lo gasto, ¿no? Sí. Esto es la cola de un perenquén de la Lande, ¿vale? Es decir, de el típico lagarto de Canarias que se le ha caído la cola. ¿Y por qué digo perenquén de la Lande o de la Lande? Perenquén de la Lande, pues porque ya sabéis que mi padre nos obliga siempre a aprendernos las cosas complejas de la vida. O sea, todo el mundo llama a la flor esta de aquí diente de león. ¿Cómo nos obliga a mi padre a llamarle a nosotros en casa Carpobruto sedulis? ¿Cómo llama la gente al lagarto mítico este de las Canarias? Lagarto. ¿Cómo nos obliga a mi padre? Pues perenquén de la Lande. Muy bien. Y voy a triturar. Perfecto. Retiramos porque ordenar mientras cocinamos es de guapas. Yo aquí con una espatulita retiro lo que se ha pegado aquí porque yo no tiro nada de estos gofres, vamos. Todo para mí. Ahí, bien rebañadito. A ver, voy a probarlo. ¡Qué dulce con el plátano! ¡Qué maravilla! Vale, ahora viene una de mis mejoras, que es, ahora que ya lo hemos batido, coger frutos secos, nueces en este caso, para así darle un toque crunch, toque crunchy al gofre. ¡Hola! No, 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 ¿eh? Aquí no se desperdicia nieve. No, 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 no se desperdicia nada. Oye, bueno, pues aquí tenemos nuestra mezcla de gofres maravilloso. Entonces ahora, un poquito de aceite. Nada, súper poco. Y ahora pues voy a dividir esta mezcla en dos. ¡Buah, qué dulce está! Y no lleva nada de azúcar, ¿eh? Vale, cerramos. Y ahí va a estar como unos 3 minutos o así. Y mientras, en este cuenquito de Lelí, voy a ponerle dos cosas. Lo primero, crema de avellanas. Una cucharada generosa, que hoy necesitamos energía. Vale, y esto, nada, se va al frigo 30 segundos simplemente. Vale, y ahora, esta mezcla que le he echado un poquito de sacarina para endulzarlo un poco, no le he hecho el eritritol porque el eritritol, como es granulado, nunca consigo que se deshaga del todo. Y ahora cojo este chocolate, que es chocolate 99%, ¿vale? De la marca Valor, que está, pues no voy a decir muy rico, pero me hace el apaño. Así que cojo una onza y lo meto otra vez al microondas, dos intervalos de 30 segundos. A ver, vamos a ver cómo va esto. Por favor, por favor, le queda un poco. Buah, creo que hoy van a estar tremendos. A ver cómo está esto. Oh yeah, totalmente derretido, genial. A ver cómo está esto. Ay, le quiero dar un poco más, un poco más, un poco más. Bueno, pues venga, voy a ir haciéndome el café.
voy a usar estas dos leches, que yo prefiero en vez de esta la soja cero, pero no me queda. Y voy a utilizar unas tazas que me compré en Zara Home, que son maravillosas. Son estas de aquí transparentes, que son aptas para el microondas, que mola un montón, ya veréis el efecto, mirad. ¡Olé! Mira qué marmolado, mira qué café más marmolado, niño. Pues venga, al micro. 4 minutos. No porque mi microondas no sea potente, sino porque, no sé, al ser la taza de cristal como que tarda más. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Sí. ¡Mamma mía! Vale, y ahora el chocolate. No se me ha solidificado. O sea, maravilloso. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room. Vale, y ahora viene un último paso, un extra de crujor, que es ponerle, nada, unos cornflakes, unos copos de estos por encima. Esto simplemente pues refuerza el crujor de este plato maravilloso. ¿Qué me decís de estos gofres al sol de plátano? Que esto está de vicio. Voy a tomarme el primer bocado aquí, delante de cámaras, pues esto luego lo quiero disfrutar yo, en la independencia y soledad de mi cubículo, de mi casa, de mi sofá, de mi sillón. Qué dulce está con poner un poquito más de plátano. Qué puntazo es ponerle las nueces. Increíble. A ver, dentro de lo que cabe, pues me falla un poco que el chocolate sea negro. Pero, chico, o sea, con esto firmo para toda la vida. Bueno, voy a terminar de hacerme el café y de disfrutar esto. Y como digo, necesito energía y me lo merezco. Chavales, que vienen los Reyes Magos aquí en plena edición. Perdonad por este corte tan brusco, pero es que tengo que enseñaros esto que me acaba de llegar de Amazon, Dios mío. Espérate que lo voy a colocar aquí para abrirlo con vosotros. Un segundo. Por favor, como me haya salido bien la jugada, esto es lo que siempre había deseado para esta casa. Vamos, para mis noches de verano. A ver, espérate. Uy, espera que voy a poner esto así arriba. Ay, no se ve en mi dirección por ningún lado, ¿no? Bueno, por favor, que salga todo bien, que salga todo bien, porque lo voy a probar ahora en directo con vosotros. ¡Chan, chan, chan! ¡Ah! Por favor, mirad esto. Un proyector que promete, ya te digo yo, que promete las mil limonas. Así que vamos a ver si es verdad todo lo que cumple. Es que vais a flipar cuando os cuente, ¿eh? Vale, a ver, mientras lo abro, que quiero tener cuidado, Soda, venga, no seas tan cotufa. Os voy a contar lo que tiene de interesante este proyector, que hay un detalle, que mi Carmen del pasado que veía El Señor de los Anillos en su pared verde con una imagen paralelográmica tropezal, ¿vale? Pues agradecerá la evolución. Vale, a ver, os voy adelantando. Es un proyector que, uno, tiene Bluetooth, ¿vale? Para conectarlo a altavoces, a dispositivos como tu móvil, la tablet, lo que quieras, ¿sabes? Para proyectar vídeos, fotos, lo que tú quieras. También tiene Chromecast, con lo cual desde el mismísimo proyector puedes ver Netflix, HBO, Prime Video, todo lo que tú te has contratado, YouTube, todo lo que tú quieras y más a la gran pantalla. Luego, tiene una resolución de 4K, ¿vale? Tiene un enfoque automático, que eso está muy bien porque hay veces, chico, que yo no me acabo con mis dioptrías. Y, ay, que espera que no puedo, lo más emocionante por lo que yo estoy súper, súper contenta y esperanzosa y deseando de probar, no puedo. ¡Wow! ¡Wow! Es imponente, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué pasada, colega! ¡Mira! Pero bueno, a ver, que lo más guay que para mí tiene este proyector es que no hace falta que te quiebres la cabeza colocando el proyector super mega recto enfrente de la zona donde quieres proyectar. No, 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 o sea, tiene una tecnología que no sabría yo desarrollar en ese momento, que puede estar el proyector ladeado, que él solo va a reescalar la imagen de tal forma que tú siempre, cuando veas la imagen sobre un fondo liso, siempre te va a cuadrar las esquinas, ¿vale? O sea, no vas a tener esa imagen de trapecio, creo que es. Sí, tío, en plan de las clases de inglés, ¿sabes? De ponme en el proyector porque se ve en plan así, inclinado, la perspectiva está mal. No, no, o sea, esto te lo hace él supuestamente con su inteligencia infinita, así que estoy deseando de probar. A ver, ¿qué es esto que me traes? Ah, esto es el Chromecast, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, y esto
¿Qué eres tú? ¿Dónde te enchufo? Ah, vale. ¿Y dónde está el enchufe? Ah, vale, que aquí hay más pizzas, ya decía yo. Ay, 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 pues lo vamos a probar en la terraza, tío. Que es que esto es lo que yo quería. O sea, un cine de verano en mi casa, ¿tú sabes? Lo guay que voy a ser yo si consigo que esto funcione. Y poder así marcarme unas noches de verano con mis amantes bandidos. O sea, puede ser, vamos. Esta es la casa del pecado, de la lujuria. Y el cine también, pero sobre todo la conquista. ¿Por qué vienen unos palillos para los oídos? Para limpiar el filtro. Y viene con una gamucita. Muy bien. Vale, a ver, yo creo que es conveniente, ¿no?, leerme las instrucciones antes de empezar a liar la parda. Así que voy a hacer una pequeña lectura rápida. Y ahora nos trasladamos a la terraza y lo conectamos, tío. Por favor, o sea, es que como pueda ver yo mis películas de terror ahí fuera, ¡me muero! A ver, que he pensado que os voy a enseñar cómo se instala para que nos quede claro, ¿vale? Lo primero, he tenido que quitar esta tapita de aquí. Y entonces, estos dos cablecitos los tengo que conectar a este dispositivo de aquí, que es el Chromecast. Son iguales, ¿vale? Uno por acá y este aquí. ¿Y ahora qué hago, señorita? ¿Esto se puede meter? Así. Lo meto y ahora le vuelvo a poner la tapita. Ahí, perfecto. Siguiente paso. Ah, vale, este botón de aquí es para hacer enfoque automático y estos son los ajustes del proyector. Este es el asistente de Google, o sea, ok Google, ponme Mamma Mía, el musical, maravilloso. Y esto, bueno, pues el menú, estupendo, vale. Por favor, ¿tienes pilitas? ¿Tienes ese detalle para conmigo? ¡No! ¿Tengo yo pilas? Oh my god, un segundo. Venga, que no hay nada como robar las pilas de un mando para poner en otro mando. Muy bien, perfecto. Siguiente. Power on off. Plug in the device and then click. Espérate, esto está en español, estoy aquí leyéndolo en inglés. Vale, evidentemente ahora lo tengo que conectar a la corriente porque si no esto no chuta. Evidentemente viene con enchufe español. Y esto lo conecto aquí. Configuración del proyector. Ah, vale, espera, claro, para configurar y todo esto tengo que ver algo en la vida, así que venga, vamos a salir a la terraza, un segundo. Bueno, me he creado esta mesa para poner aquí el proyector. Le voy a dar a dónde está encendido. ¡Oh, my God! Vale, 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 enfoca, enfoca. Ah, mira, se ha puesto recto, ¿no? ¿Habéis visto que se ha puesto recto, eh? Yo estaba intentando hacer la trampa con un libro, pero se ha puesto recto, se ha puesto recto. A ver, se está viendo, ¿no? ¡Qué fuerte! Vale, wifi, esto es mi wifi. Hostia, la clave. Chavales, estoy flipando con cómo se ve. Es que voy a ser la más chula del lugar, colega. ¡Qué fuerte! Se ha establecido la conexión a internet. Ah, por cierto, que no lo he dicho, tiene aquí entrada HDMI, ¿vale? Por si quieres, oye, yo qué sé, conectar tu cámara y verte en la pared, USB por si quieres conectar un disco duro, todo lo que tú más quieras. Tengo el foco, ¿vale? Tengo un foco aquí, evidentemente. Luego os enseñaré cómo es sin foco para ver la luminosidad que tiene y luego también separaré la silla porque cuanta más distancia pongas, más grande se hace la pantalla, evidentemente. Te estoy flipando mucho con lo de que se corrige totalmente los ángulos. Es que eso es la maravilla, tío. Ah, claro. Instalar lo que tengo vinculado con mi cuenta, claro. Prime Video, Disney, HBO. Qué fuerte. Bueno, bueno, bueno. A ver. Voy a terminar, estoy emocionada, voy a terminar de instalarlo, perdón. Y ahora cuando ya creamos que podemos ver algo, separo esto para que la pantalla se haga muchísimo más grande, apago el foco y vemos también cómo tiene el sonido, porque recordemos que esto tiene un altavoz integrado, pero que lo puedes conectar con tus altavoces si quieres un Dolby Surround Maximum. Y estáis viendo que es súper fácil, que he puesto en blog mi correo. Y entonces, claro, ya está vinculando a todas las plataformas a las que yo estoy suscrita y todo. ¡Ay! Creo que me puede hacer más ilusión algo, en serio. Es que mirad, ¿eh? Pero mirad, qué perfección de rectitud. Yo que soy una psicótica con ya sabéis, las líneas rectas. Esto es... Abrir, venga, abrimos Disney. Ay, está dando un parraque, ¿no? Iniciar sesión. Bueno, bueno, venga. Voy a apagar foco, a separar esto y vamos a ver la magia. Mirad, ¿lo ves? Qué guay, vale. Está volviendo a enfocar automáticamente. Y veis, inicialmente el proyector está así torcido, pero él va a hacer... ¡Oh! ¿Lo habéis visto? ¡Es que lo habéis visto! ¡Qué fuerte! Venga, apago el foco. Toma ya.
Bueno, es que te juro que estoy flipando. A ver. Venga, vamos a poner. ¿Qué ponemos hoy? Yo estoy viendo American Horror Story. A ver, vamos a poner algo que impacte. ¿Qué tiene un inicio impactante? A ver. Venga, vamos a poner Bayana, que es súper colorido. Y vamos a comprobar el volumen, ¿vale? Vale, a ver. Hostia, el volumen es bastante bajito, ¿eh? ¿Lo escucháis? Bueno, es que cómo se ve. Voy a hacer un zoom para que veáis la calidad. Mirad la calidad. Y estoy proyectando sobre una pared gris, ¿eh? Mira la calidad. Vale, el audio aquí en el exterior no sirve. Voy a conectarlo con mis altavoces, un segundo, ¿eh? Estos son mis altavoces, ¿vale? Un Xiaomi. Entonces, si yo enciendo esto. Power on. Y me voy. Bluetooth pairing. Al menú. Aquí, ajustes. Aquí, añadir accesorio. Buscando accesorios. Aquí, mi portable. Es ese. Vinculando. Bluetooth connected. Bluetooth connected. Ya está. Pues venga, a subir el volumen. A topísimo, venga. Estoy flipando con la calidad, en serio. Venga, continuar. Y un día, el más osado de todos cruzó el vasto océano. Es que creo que esto no engaña. Mira cómo se ve. Sodi, ven. Sube aquí conmigo. Venga, vamos a ver la peliculita juntas. Uy, gordi, que me estás haciendo unas sombras chinescas. Mira las sombras chinescas de la soda. Ven, túmbate. El autocine de la soda es mío. Lo que nos faltaba, gorda. Tío, qué fuerte. O sea, por favor, si tenéis terraza, haceros con esto. ¿Habéis visto lo fácil que ha sido instalarlo, vincularlo? Tío, ¿cómo se ve? ¡Ay! Me voy a hacer la prueba de poner el proyector súper mega torcido. A ver cómo lo recoloco, ¿vale? No, en serio, es que estoy flipando con cómo se ve, tío. Acojonante. Venga, voy a mover el proyector. Y mirad la soda, ¿eh? Que está viendo Bayana, ¿eh? La gorda está aquí viendo Bayana. A ver, voy a hacer la prueba, ¿vale? Lo voy a girar. Lo he movido, el mismo pum pum, recalcula. Y tal cual, y tal cual. Bueno, con la banda sonora de Bayana que sigue ahí rulando, os diré que, chicos, regalazo que regalar. O sea, es que no hay ni trampa ni cartón. ¡Qué maravilla, colega! O sea, ¡qué triunfada! Es que con esto, ¿quién se me resiste ahora? ¿Quién? Os dejaré toda la información abajo en la cajita de descripción, pero vamos. Es una marca que se llama Artly, ya os lo digo, que lo venden en Amazon. Es el proyector Play 4. Y a ver, también tenéis que ver simplemente todas las buenas opiniones que tiene el proyector, tía. Estoy súper feliz, o sea, me encanta, tío, me encanta. Efectivamente, casco de Robocop. Un poquito de agua para bajar el espesor, porque la venita, tío, es que es como que se adhiere ahí a las paredes de tu estómago, en plan. Y necesito bajarlo, ¿sabes? A ver, que ya he terminado. Voy a ducharme, efectivo Wonder. Qué guapa, con el pelito aplastadito, niña. A ver, SOS Houston, we have a problem here. Y es el espesor ahora mismo. No, o sea, en realidad tengo el pelo limpio, pero tengo el rizo chico que he tenido yo. Parece ser un sueño demasiado truculento y se me ha alborotado de una forma que no me gusta. Entonces, tengo que revivir los rizos a muerte, a hierro. Y voy a hacer un truco que suelo hacer siempre que me veo en estas tesituras de la vida, donde el pelo está limpio, no me lo quiero lavar y desenredar porque soy Gollum y se me cae el pelo, pero sí que quiero recuperar los rizos. Entonces, me voy a ir a la ducha y os explico ahí. Que me encanta la party, ¿eh? O sea, es como el inframundo, pero en realidad no hay muerte, hay vida, ¿verdad? Mi cultura. Hola, guapa. ¿Un eructo te has tirado? O sea, yo me controlo todo el rato cada vez que grabo con vosotras y la soda no se corta. ¿Y tú? ¿Por qué eres tan gordi? ¿Les enseñamos a los seguidores que están preocupados por ti cómo tienes la verruguita? Y lo chiquito. Mira, uy, qué bien. Si ya casi no está gordita. Si ya estás curadita de la piel. Ya estás guapa como siempre. Ay, puedo firmar sin toda mi vida solo como gofres. Y estoy al lado de esta gamusa. Yo no necesito más en la vida.
No, es verdad, ¿eh? Yo creo que uno de los motivos fundamentales por los que no importa no conocer a alguien es que estoy colmada de amor contigo. Es que yo no necesito más. Es que amor incondicional, me importa, por favor. Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor. A ver, como os decía, el pelo está limpio, ¿vale? O sea, no está grasiento ni nada, o sea que no le tocaría hacer propiamente un lavado, pero como ha perdido sus rizos porque lleva dos recogidos y demás, voy a refrescarlo. ¿Y cómo lo voy a refrescar? Pues de la forma más sencilla que existe en el universo, que es la siguiente. Simplemente me voy a mojar el pelo. Y ya está, no voy ni a frotar, ni a poner champú, ni nada, solo lo voy a empapar, así. Lo dejo tal cual y procedo pues a ducharme como es menester. Bueno, pues una vez que hemos terminado ya de lavarnos, ducharnos y demás, vuelvo a humedecer el pelo, así chorreando. Apago el grifo y le quito un poco el exceso, pero no demasiado porque quiero que siga chorreando. Y entonces ahora lo que hago es el momento... ¡Ja! Vale, y ahora empiezo a sacudir la cabeza como si no existiera un mañana, en plan perrito pachón. Joder, la estoy liando. Vale, y ahora con este producto que voy a usar de Moroccanoil, pero vosotros podéis usar el que más os dé la gana, ¿vale? Pongo un pump, lo froto bien entre mis manos y lo voy colocando en las puntas, haciendo scrunch, scrunch. Y ahora, como veis, ya está el rizo más... pues más marcado, evidentemente, aunque el pelo está chorreando, pero eso es lo que buscamos. Y ahora ya, fuera de la ducha, vamos al paso número 2. ¡Qué bien! ¿Lo ves? Mirad lo que os digo. O sea, se me cae el pelo, tío, no he hecho nada. Y tengo todas las manos llenas de pelo. Maravilloso. ¡Qué bien! ¡Ay! Vale, madre mía, ¿os cierro la puerta? No, ¿no? Vale. Con una camiseta, que yo iba a utilizar la que tenía de pijama porque ya le toca lavar, vamos a hacer otra vez el scrunch scrunch y a quitarle la mayor parte de la humedad al pelo. Primero lo hago boca abajo, entonces hago scrunch y mantengo aquí. Scrunch y mantengo. Vale, y una vez que lo echo abajo, joder, es que, por favor, que llevo un corsé que me está sacando, mira, mira, el cuatriteti, bueno, en fin. Y ahora lo mismo con el pelo ladeado hacia un lado. Scrunchy, scrunchy, y hacemos especial hincapié en la zona del flequillito. Y tenemos que se rice bien, es que estáis viendo el nivel de rizos. Y ahora, ¡ja!, en el otro lado. Y así, no tardar 40 años en que se seque el pelo. Y ya estaría, mirad, o sea, mirad qué rizos, ¿eh? Bueno, voy ahora a volver a lavarme los dientes, a secarme, a quitar la humedad de este mi cuarto de baño y a vestirme. Y ahora os cuento, ¿vestirme para qué? Que me estoy haciendo yo aquí la interesante y bueno, me espera una mañana, ¿eh?, de Eva al desnudo. Lo digo porque ya se me ha caído la toalla. A ver, voy a escoger la ropa, tío, me encanta el circuito que hago alrededor de la columna. Voy a elegir el modelito de hoy. Que, espera, os voy a poner así, en gran angular. Vale, este es mi armario de las camisas y de algunos pantalones. Evidentemente, quiero ir cómoda porque lo vais a entender. Necesito que sea ropa fácil de poner y quitar. Porque sí, me voy a un boys. Pantaloncito lleno de pelitos de Missodi por aquí. Segunda parte del look, parte de arriba. Que me voy a poner el chalequito este de sofá tapizado de tu abuela. Que me gusta mucho, es muy fácil de poner y de quitar. Ya os digo, desnudez al canto. Pero, como estamos en invierno, le voy a poner una sobrecamisa verde de aquí, que es súper bonita, que, uff, mierda, mi hermana Cristina va a ver este vídeo y ya me va a reclamar la camisa que se la robé la última vez que fui a Sevilla. Bueno, es una sobrecamisa que tengo que planchar, porque está súper, súper arrugada, estupendo, así que venga, lo voy a poner por aquí. Soda sigue durmiendo, nada nuevo que contar. Y después de vestirme, hago las tareas hogareñas, la camita. Espera, espera, Esperanza, espérate, que tengo que añadirle una cosa más al look, que es un bañatres, colegis. Sí, sí, que os creíais que el boys es acuático.
chico, el Boys, es en una piscinita. Venga, me voy a pillar este, Dios, mira, esto qué cutre, ¿eh? O sea, todos los bañadores tienen caparazones estos antipezonceros y justo el que me gusta no lleva. Me voy a llevar este bañador, que al final es el que más me protege los pechos, porque no pueden estar tan en libre albedrío, chicos. Aquí tengo la plancha de vapor súper maravillosa, que ayer me puse a planchar la funda de esos cojines blancos. Y la cosa, que soy yo más lista que el hambre, es que esta parte de aquí, la plancha de vapor, se llenó de pelusillas. Entonces, ¿qué hice yo muy inteligentemente? Cogí la máquina y dije, venga, pues le voy a quitar las pelusas así, ¿vale? ¿Qué pasó, sodita? Nada, que lo hice como buena persona inteligente que soy. Y mirad, mirad qué tatuaje más chulo que me quedó, O sea, que me planché la pierna, niño. O sea, tan obsesionada estoy con reafirmarme la piel que dije, pues me la voy a planchar un poquito, Estupendo. Claro que sí, guapi, muchas gracias. Bueno, a ver, que me voy a poner yo muy artística con este plano de Alicia a través del espejo. Me voy a apartar un poquito al pelo de la cara, sí, con la diademita esta. Y evidentemente no me voy a maquillar porque creo que con la pista del bañador entendéis que voy a estar un poquito, pues, en modo Acuópolis, pero sí que voy a hacer un algo así waterproof, que lo primero es, pues, ponerme crema solar, que es esta marca de aquí, Cosrx, que me tiene robada el corazón. Voy a utilizar el contorno de Shiglam, que ya me lo pedí de nuevo a la página, pero esta vez, evidentemente, de mi tono. En realidad yo no sé si este producto es waterproof, no, sí, pero bueno, al ser crema, como que me da la sensación de que la reacción en contacto con el agua, pues no va a ser tan sumamente agresiva como una base de maquillaje con polvos, cobertura, etcétera, etcétera. Voy a coger los polvos estos de Yes Style, que son unos polvos compactos con mucha cobertura, porque básicamente es una base de maquillaje en polvo, que solo lo voy a poner en la ceja, porque si me pinto las cejas con la base cremosa que tengo ahora mismo de mi piel, no pinta bien el lápiz. Entonces, pues por eso la sello un poco y así me aseguro de que el lápiz pinte bien. Y un poco aquí me está sudando el bigotillo. Estoy terminando este lápiz de Benefit antes de usar los de Shiglam, que me volví a pedir también, ya os dije. ¿Y yo cómo hago esto? Porque tengo muchos espejos, pero ninguno me veo. A ver. No, no, esto va a ser una ardua tarea, ¿eh? Así me puedo poner. Bueno, esto sí que es la chatu a través de los mil espejos, ¿eh, colega? Me vais a permitir que esto no lo veáis. Bueno, por lo menos el perfilado, el rellenado sí que es fácil, ¿no? Pinta y colorea. Perfecto. Ya está. Cejas puestas, a ver lo que duren. Máscara de pestañas. Hostias, que no tengo ninguna waterproof. Sí, tengo la Bad Galvan waterproof, que sinceramente no me lo parece, no me parece muy waterproof, pero bueno, vamos a darle un último intento. Vuelvo a no saber cómo hacer esto para que me veáis. Pero nada, solo un poquito de color, así que ya está, suficiente. ¿Dónde estoy? Aquí. Voy a utilizar este combo de aquí, que es súper, súper, súper mínima expresión, porque cuando no me maquillo mucho, no me gusta cómo se me ven los labios y me los pinto muy muy potentes. Así que vais a ver que este es el perfecto combo para hacer como un quiero y no puedo, ¿sabes? Este lápiz pinta casi que nada y menos, ¿vale? Es súper, súper clarito, pero por eso me gusta mucho para este look, porque no se me marca demasiado. Y luego utilizo el tono 254 de Mina, pues un poco por lo mismo. Es muy tono carne y es así como disimuladito, ¿sabes? Pues ya estaría, este es como mi look acuático de no llevo nada y lo llevo todo, pero natural. Y la verdad que me gustan mucho estos labios, sí, porque es lo que digo, se ven súper sutiles y no hay todo el perfil marcado que me suelo hacer yo, así que... Estupendo, mira, aquí sí que se me nota el Sharpay, pero me ha bajado bastante, Sí, sí. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. A ver, uf, de verdad, el momento no.
no poner límites en cuanto a rayas en el pelo se refiere es un poquito arduo. Vale, bueno, ¿habéis visto cómo se refrescan los rizos? Solo con mojarlo, poner un poquito de, yo qué sé, de suavizante o de gel de rizos o lo que tengáis por casa. Y luego la camiseta, bueno, maravilloso, exceptuando el momento, flequillito todo el día en la cara. Bueno, a ver, que os voy a contar a dónde me voy, cómo no, con mi querida Isabela, que es mi compañera de viaje para todas las cosas sin sentido que se nos ocurren. Creo que alguna vez he dicho por aquí que Isa y yo tenemos una lista de cosas y de sueños que queremos hacer juntas, y nos propusimos este año empezar a tachar esas cosas porque no dejábamos de sumar cosas y de no hacer ninguna, ¿sabes? Entonces el año pasado ya conseguimos ir al centro comercial X Madrid a hacer surf en la ola esta ficticia de, pues, la gente que quiere hacer quiero si no puedo en la vida, y tío, fue súper guay. Bueno, la primera vez no fue tan guay porque recordemos que mi móvil murió porque me quise llevar el teléfono para hacer fotos, vídeos y demás, y se cayó en la piscina, ¿eh? La turbina de la ola se lo comió y le penetró el agua hasta el circuito más recóndito del móvil y murió. Pero bueno, después de ese incidente quisimos volver porque la verdad es que no se nos dio nada mal, y entonces volvimos a ir a surfear olas ficticias, que os dejo un vídeo por aquí que fue súper guay. La verdad que ahí lo pudimos disfrutar más porque ya no éramos sumamente principiantes y ya teníamos un poquito de control sobre la tabla para hacer en plan tucu tucu para adelante, tucu tucu para atrás, así que fue muy divertido. De hecho, el monitor, en plan súper flipado, nos dijo que si íbamos una tercera vez que ya directamente pasáramos al nivel experto, porque nosotros ya teníamos que cabalgar olas haciendo giros y swipe pipes y cosas que me acabo de inventar, pero esa tercera vez todavía no ha llegado y no va a ser el caso de hoy, ¿vale? Bueno, la cosa es que en ese centro comercial X Madrid tiene un montón de cosas en plan para luego hacerte la foto y subirla a Tinder, ¿sabes? Escalada, buceo, surfeo, o sea, tiene de todo. Entonces yo me niego a hacer escalada, ¿vale? Pero yo, que sabéis que soy muy acuática, Carmen, patrona de los marineros, pues quería sí o sí probarlo el buceo. O sea, yo nunca, nunca, nunca he buceado con bombona. O sea, yo siempre he hecho snorkel, ¿no? En plan aletitas, gafas y tubo. Pero lo de bucear con bombona y toda la pesquipandi siempre ha sido algo que he querido hacer, porque en un futuro quiero cumplir otro de mis sueños, que es pues bucear con todo clase de animales marinos. Entonces vamos a hacer un pequeño cursillo de buceo para principiantes, lógicamente, porque tienen una piscina como súper guay y luego tienen un tubo de 27 metros de profundidad para tú luchar contra la claustrofobia, lo primero de todo, y luego aprender a, yo que sé, a contener la presión y que no te explote la cabeza. Entonces estamos muy emocionadas porque, ya os digo, vamos a cumplir otro de nuestros sueños, que es este de bucear aquí en un febrero de la vida, con lluvias en el día de ayer y hoy nublado, pero es que a Isa y a mí nada nos para. Así que nos vemos dentro de nada en los mares con Isabel y comiendo, porque vamos a comer antes, claro, claro. ¿Ese es el consentimiento de muerte? Sí. ¿En serio? 8.000 hojas. No, pero que tienes clips y todo. Bueno, pues nada, a morir se ha dicho. A las 10 de la mañana cuando no hay nadie, ¿eh? Vamos a ver la piscina. ¿La piscina? Porque ¿te acuerdas que se veía? Ah, venga, va. Bueno, que hemos llegado. Marépolis. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde está el tubito? ¿Qué dices? Yo creo que no se ve porque son dos piscinas. Esta que es la loser y la otra. O sea, y nosotros vamos a la loser. Hombre, no, si te parece, vaya la pro. Te ve, ¿no? Tía, pero espera, que te tengo que puntualizar una cosa, ¿eh? Ven. Visualízate, ahí dentro. Con el neopreno. Como dos foquitas que nos están viendo en el acuarium, ¿sabes? Bueno, es que estoy haciendo convencido, es como de coña. O sea, hay un achódromo para liberar aquí adrenalina de asesinatos. ¿Que tú quieres venir? Sí, sí. Me voy a perder. Hombre, a clavar hachas. A ver, que mientras esperamos para comer, porque vamos a comer a la 1 de la tarde, porque tenemos el sumergimiento a las 2. Como todavía no están abiertos esos locales, porque ¿quién come a las 12:30? Bueno, vamos a aprovechar y Isa me ha comprado un lapicito para pintarme pecas falsas. A ver. Hay que hacer poca y hay que ver donde tengas tú alguna tuya, uh-huh, de pintarla. Y me ha aconsejado un lápiz purpurinoso.
Pero ella dice que sí, que sí. Que sí, porque es más natural. Se ha visto ella muchos trucos. Muy bien. ¿Por aquí es por donde quedan más naturales? Por la napia. Sí. Me encanta porque no me has coloreado mi pica en colora. Porque está aquí y tienes que colorear, ¿eh? Ah, no, no, no. O sea, no, esa es así. Esa tiene que quedarse así. Y ahora alguna por la frente. ¡Ops! Se me ha corrido una peca. Es que esta estaba, había caído mucho. Ah, con la piel nuevo, me ¿sabes? Me estás difuminando. Bueno, ya. Muy bien, ¿no? Bueno, a ver. Muy bien, bravo. De nuevo, comiendo con mi Isabela, ¿eh? ¿Cómo se llama este sitio? Shibuya, hombre. ¿Cómo nos gusta una palilla? ¿Cómo nos gusta algo exótico, eh? Sí, sí. Comiendo la una, muy bien. Y aquí tenemos la verdad potestad de nuestro testamento, ¿no? A ver. Vale, aquí dice que si hemos tenido problemas psicológicos o estamos diagnosticados con trastorno de la personalidad no podemos bucear. Así que te marco aquí un... Yo ya he rellenado el mío, ¿eh? O sea, ¡ay, ya lo he rellenado! Hombre, no, claro. Ya, pues guíame en este mundo. A ver, ¿he tenido problemas con mis pulmones o respiración? No. ¿Tengo más de 45? No. ¿Me cuesta realizar ejercicio moderado? pues no, ¿vale? Porque, por ejemplo, caminar 1,6 kilómetros en 10 minutos, yo camino mucho. ¿Me cuesta? No me cuesta. ¿He tenido problemas con mis ojos o senos paranasales? ¿Senos paranasales? ¿Tienes moco alguna vez en tu vida? ¿Pero qué tiene que ver esto de los senos paranasales? ¿Nasal y teta? No lo pillo. ¿He perdido el conocimiento? ¿He tenido dolores de cabeza por migraña, convulsiones, accidentes, no sé qué? No, yo soy muy sana. ¿He tenido problemas psicológicos? No. ¿Contacto de emergencia? A ver, ¿cuánto tiempo tiene para que venga mi contacto de emergencia? Porque puedo ponerme en más de no tarda 4 horas. Cristina 6, mis padres 7, Rafa 12. Y tú has muerto igual que yo, así que ya quién pongo, ¿sabes? ¿A qué pongo? Qué triste, ¿no? ¿A quién pongo? A ver, claro, pero eso solo para que lo llamen y digan que han muerto, que no ha salido de la piscina. Ya, pero es que tampoco te creas. Bueno, voy a poner a mi papá, por si acaso. Bueno, pues ya está. A ver, que sea lo que Dios quiera. Un rock and roll sushi. ¿A tú le quitas la trampa? Yo no le quito el sujeta fácil. ¿Y entonces cómo come? Pues como una principiante. Crazy roll, rock and roll, no sé, ya me pierdo. Un rebozado panko. Esto va por mi hermana Cristina, ¿eh? Que siempre es mi compañera de sushis. Muy bien, Carmen, ¿no se te ha caído nada? Ajá. ¿Estás rico? Venga, pues por tu cambio. 1 hour later. Esto vamos a ser pillo, chaval. ¿Qué están buscando? ¿Petróleo? Mira bien, ahí, tiene instrucciones ahí. Tiene instrucciones. Claro, porque hay que hacer ejercicio y cosas. ¡Qué bueno! ¿Cómo, cómo? Se nos va a quedar en la boca como en la isla de las tentaciones. Total, ¿eh? Como... Preparadita para lo que venga. Muy bien. Bueno, aquí nos van a dar la masterclass. Ahí se llama que somos las únicas que van a hacer esta actividad, ¿verdad? 1 hour later. Bueno, aquí ya estamos preparadas con el triquini y con el momento neopreno. Que este momento foquita no nos lo quita nadie. Ya estoy semi preparada con el gorro. Mira qué foquita. Es que tía, esto es foquita total. Tiene cremalleras en los tobillos, pero a mí no me va a cerrar. Esto no me cierra. Venga, ¿cómo sufres tú, penca? Ay, tienes que subirte la cremallera super sexy, mola. Ay. Tía, que estás atrapadísima, ¿eh? Ay. Bueno, pareces una entrenadora del SeaWorld, tía, qué tipazo tienes, cabrona. Ay. Oh, yeah. Bueno, ¿estamos preparadas? Es que somos superhéroes. Preparadas para sus alumnos.
Venga, ya estamos preparadas, ¿eh? A muerte, con la fundita y con todo. Ahí, ahí, tu práctica. Pa 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 brand. Pa 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 brand. Experiencia terminada. ¿Cómo se te ha dado? Bien, sí. Un poco ahí con la cosita de la descompresión, que ojo, ¿eh? Sí, lo sé. Pero... No, los oíditos. Yo he querido jugar a veces a sumergirme y era como, vaya, voy a implosionar. Pero no, muy guay. Bueno, vamos a cambiarnos, que hace un frío en el vestuario, colega. Otra cosa tachada, Isabel. ¿Qué te parecía la experiencia? Me gusta más el surf, la verdad. Sí. Más interactivo, es que no había nada que ver en la piscinita. Y hacía mucho frío en los vestuarios. Sí. Sí, de divertido es mucho más divertido el surf, pero bueno, como experiencia... Está guay. Pues oye, estamos bautizadas, Choca. ¡Ole! Pues este momento de sentarme aquí sin haberme cerciorado que no me estoy sentando en una mierda de esta, ¿sabes? Pero bueno, os quiero contar un poco realmente lo que me ha parecido la experiencia del buceo, el bautizo, que viene a ser hacer la gracia, ¿sabes? Pagar para ponerte la bombona, no, perdona, botella, que me regaña el instructor Coldo, y hacer así la foto pertinente e irte a tu casa, porque realmente más actividad no tiene la cosa esta. A ver, Isa y yo, no es que hayamos salido desencantadas, pero hostia, o sea, yo creo que se le podría haber sacado muchísimo más chicha a la experiencia, ¿sabes? Porque... es que realmente han sido 2 horas, 33 pavos, una hora más o menos de teoría donde te cuentan las 1000 formas que tienes de morir como no hagas caso a Coldo en este sentido, más luego infúndate en el neopreno de la muerte, más luego te vuelvo a poner la botella, la máscara que no gafas, te vuelvo a explicar un poco los métodos de respiración, vamos, que lo que es luego estar en la piscina se quedan unos 50 minutos, que te dices, bueno, venga, 50 minutos, está bien, ¿no? Vale, pero es que una vez que pasas a la piscina, chico, o sea, te destapones la nariz un segundo a los 3 metros de bajar ahí al suelo de la piscina y ya como que no hay nada más que hacer, ¿sabes? De hecho, yo creo que uno de los fallos es que la piscina es súper mega pequeña, entonces tienes como todo el rato miedo de dar un aletazo y pegar a Coldo el instructor, de pegar a Isa, de darte con la pared, de chocarte en plan liberar a Willy con el cristalito del acuario, o sea, que es un poco agobiante, ¿no? Es como, bueno, creo que lo único que puedo hacer es quedarme quieta, respirar para flotar, exhalar para hundirme y poco más, ¿sabes? Porque no había como ninguna actividad, ¿sabes? A ver, había un hula hoop en plan ahí enganchado en el fondo de la piscina, que como habéis visto en el vídeo, pues la gracia era pasar por el aro y pues ya está, ¿sabes? O sea, no había nada más. Entonces, bueno, pues a ver, entre que solo podías bajar 3 metros de profundidad, no podías tampoco aletear, solo podías estar flotando y ver cómo Coldo, repito, pues hacía burbujitas y figuras con el oxígeno que no aire de dentro de la piscina, pues no sé. O sea, es como... De acuerdo. Así que bueno, sentimientos encontrados. Pero bueno, que sí, que es una experiencia respirar por la bombona. Es muy relajante porque escuchas tu respiración constantemente. Pero, pues bueno, sopesando un poco, bueno, tampoco me parece súper caro como para decir no merece la pena. Pero que piensas que es más de lo que luego es, desde luego. Lo único que nos queda pendiente de ese centro comercial que queremos probar Isa y yo es ir al... al achódromo para descargar ahí testosterona y poco más, la verdad. Me voy a ir a Levadura Madre, que es ahí donde encargo mis maravillosos panes para desayunar, que no tienen gluten, que están muy ricos, de trigo sarraceno 100% y de maíz también 100%. Así que, pues, eso os quería contar, chavales. A ver, Sodita, ven, deja de pastar. Qué pesada, tío, está todo el día purgándose. Tan mal estás siempre. Ven aquí, deja de pastar como una cabra montesa, ven. Es que no puedo girar el trípode porque literalmente estáis desafiando las leyes de la gravedad. Bin, bin, bin. ¿En qué te quieren ver? ¿Qué te estás limpiando? ¿Los dientes? ¿Qué te estás limpiando los dientecitos? Bueno, marchamos ya. Dios. Caquita. Hola, buenos días. Ahora venga, la entradilla súper falsa número 1.
Levadura madre, siempre confundida con masa madre. Por lo menos por mi persona. A ver, me voy a quitar con vuestro permiso el abrigo. Que a ver, Carmen, ¿cuándo vas a lavarlo? Porque está ya un poquito carcomido por el pote, ¿sabes? Os quiero enseñar los panes y lo que hago yo con estas dos pedazos de hogazas que me han costado 12 pavos, ¿vale? 12 pavos en pan. Pero a mí personalmente me merece la pena porque yo me tomo una rebanada al día, con lo cual, si no estoy equivocada en matemáticas, os diré cuántas piezas vienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18. Aquí hay 18 rebanaditas de pan, con lo cual 18 días. Más las de maíz, otros 18. O sea, me da para la vida entera. Entonces, yo lo que hago, a ver cómo lo hago sin liarla, ¿vale? Bueno, el maíz está súper rico. Es que mirad el color. Es que es radiactivo. Está súper, súper rico. Entonces, yo lo que hago es reciclar unas bolsitas de estas tip de plástico del Mercadona, que son las que siempre utilizo para el pan. Que, por ejemplo, ¿lo veis? Este es el pan que me quedaba, dos trocitos de maíz. Y entonces, pues, como siempre lo utilizo para lo mismo, pues para no gastar plástico y tranquilizar así mi conciencia ecológica, pues reutilizo los plásticos. Porque antes los envolvía en papel albal, pero eso sí que no, lo reutilizaba y, hostia, estaba todo el día gastando el líquido metal. Que no es líquido, pero bueno, voy a quitarle el hielito. Este paquetito tenía un poco de escarcha. Y entonces voy haciendo un mix. Meto 4 de trigo sarraceno, que aunque la palabra en sí lleve trigo, es un pan que no lleva trigo, ¿vale? Con lo cual no lleva gluten, ¿vale? Que no os despiste el nombre. Entonces, venga, aquí me caben estos. ¿Lo veis? Paquetito, fermeado, estupendo, con doble cerramiento de seguridad, que se va al congelador. Siguiente. Oye, no seas tan cotufa que te veo el morro, ¿eh? Que te estoy viendo el morro. Es que eso es muy graciosa, porque la tía se coloca como lejanamente, entonces tú, con tu visión periférica, dices, vale, la perra está lejos. De repente, cuando te da por mirar, ves que está sacando la lengua con esta longitud, en plan... así, intentando coger las cosas. Que te conozco como si te hubiera parido, chavala. Que a mí no me la das. Cerramiento, otra vez doble de seguridad. Uy, qué buenos cortes me ha dado hoy la panadera Paqui. Que ni se llama Paqui, ni era una chica, ¿sabes? Sí, sí, gorditos, claro. Como me gusta a mí. Oye, no me habéis avisado y yo ahí gastando vatios, de verdad. Eso soy involuntario, ¿eh? Que luego os enfadéis conmigo porque no cuido de mi factura. Y tengo que coger una nueva. ¿Lo veis? Vienen en estas cajitas del Mercarroña, como la llamaba una amiga de mi madre. Un beso Milagros, que sé que todavía ves mis vídeos, o eso espero. Vuelvo a coger una bolsita limpia. Tú, cotufa, separa el morro de ahí. Que no me fío de ti ni un pelo del sombrajo. He roto un panecito. O sea, yo la única que cuando estáis, yo que sé, colocando galletas o chocolate o cualquier cosa que está como en monodosis y lo estáis como guardando en recipientes, soy la única que practica esa ley no escrita de que si hay una galleta rota, una rebanada rota o una onza rota, hay que comérsela. Pues crudo el pan no triunfa, ¿eh? Ay, por cierto, sabéis que la semana que viene mi hermana Serena con Mayo. Vienen a verme y se quedan en casita, tío. Vamos a hacer party pijama. ¿Cómo nos lo vamos a pasar, Sodita? Con lo que tú quieres a Mayito y lo que te quiere Mayito a ti. Uy, uy, uy. ¿Qué te pasa, gorda? Aquí tengo todo el pan que he comprado. Recordemos, 12 euros de pan sin gluten de trigo sarraceno 100% y de maíz. Que se van... Uy, uy. Tose. Mi niña. Espera, que se me ahoga la perra. Ay. Y de verdad, ¿eh? Salvar vidas y mantener el flequillito son cosas como incompatibles. ¿Bien? Vale. Hasta luego. ¿Te mueres, gorda? Solita. 5 hours later. Hello, it's me. Oh, mierda, ¿por qué vibra esto? Repetimos, toma. Hello, misma efusividad y mismo tembleque. Bueno, me voy a hacer la cena. ¿En qué consisten mis cenas de toda la vida del señor? Pues últimamente, por no decir casi siempre, ceno una tortillita con 2 huevos con, atentos, que os quiero enseñar esto, que me lo recomendaron, que es muy sano y muy rico, que es, espera, es que tengo este, que está sin abrir, que es esto de aquí, ¿vale? Esto es un queso que se llama Eat Lean, que este concretamente que está ahumado, no sabéis
sepáis lo rico, lo sabroso y lo bueno que está. Me lo recomienda mi nutricionista porque es súper bajo en grasas, tiene muy pocas calorías, alto en proteína, no tiene lactosa y sobre todo porque es un queso ideal para gratinar. Entonces, solo hay dos tipos, ¿vale? Este ahumado, que es el que yo recomiendo por siempre porque tiene un sabor ahumado que se nota muchísimo y que está riquísimo. Y luego está este, que es simplemente pues un queso tierno que también está muy rico para cuando, oye, no quieres ahumar tu plato, pues está muy bien. Yo es el que estoy utilizando ahora para cortarme unos cuadraditos en la tortilla. Y a ver, esto no es sucedáneo de queso, ¿vale? Es queso, queso y un queso inmejorable. Entonces yo lo que hago es la tortillita de dos huevos con trocitos de queso fundidos. Luego caldito, que hago una mezcla de el caldo de pollo de Mercadona junto con el caldo de verduras, que está súper, súper bueno. O sea, ni aneto, ni gallina blanca, ¿no? Tío, los de Mercadona están muy buenos y el de cocido, el mejor. Entonces me tomo el caldito, la tortilla de dos huevos con queso. Luego me tomo una gelatina sin azúcar. Y luego lo que siempre hago, porque soy una mujer de rutinas y de costumbres, ya os digo siempre que si a mí un asesino en serie me quiere matar, lo tiene chupado. Porque basta que me estudie dos días, vea el patrón de mis movimientos, que son siempre los mismos, y pum, a las 8:30 a matarme, que es cuando saco a Soda. Bueno, pues después de cenar saco a Soda y cuando vuelvo, pues ya entre que me desmaquillo, me hago mi rutilla de noche, wow, pues se hacen como las 9:00 y eso quiere decir, evidentemente, que me voy a la cama. Y me voy a la cama con un regalito, claro que sí, y el regalito es ¡tiri! Un bombón. Todas las noches me tomo un bombón, bueno, en esta ocasión de Trapa, que sabéis que tiene como ese toque nostálgico que ya os contaba en Navidades, y me compré este pack que es gluten free, sin azúcares añadidos, para sentirme un poco más sana. Y está muy guay porque viene así una variedad de bombones. Mirad, os enseño el interior, que ya me he comido algunos. Me encanta, tío, me encanta. Y es mi caprichito de todas las noches, ¿sabéis? Así que felicidad absoluta. Venga, que me la aspiro, que tengo hambre. Cojo esto, el caldito, y hacerme la tortilla que me sale de bien, niña. Vamos, me sale perifesta, no se me pega y está riquísima. Cuajadito, moco, a mí es como me gusta. Bueno, pues aquí ya tengo la mise en place, el quesito cortadito en cubitos ni muy gordos ni muy finos, el huevito con sal de huevo para redundar el huevo y pimienta. Entonces ahora, pues nada, a la sartencita que va. Creo que os he enseñado ya en varios vídeos cómo se hace una tortilla francesa, que parece fácil, pero no, amigo, no es tan fácil, ¿eh? El truco está en echar el aceite cuando la sartén está caliente, para así asegurarnos de la antiadherencia de la sartén. Y nada más echar el huevo, hay como que batirlo, ¿vale? Como si fuéramos a hacer huevos revueltos. Bate que bate el chocolate. Y cuando más o menos, todavía le falta un poco, cuando se haya cuajado así, lo dejo tal cual. Y ahora le voy a echar los trocitos de quesito para que se vaya fundiendo. Qué mal se me da grabar mientras hago cosas, porque me pongo a enfocar aquí, ¿sabes? Y a fuego 7 lo dejo un poquito, hasta que se endurezca lo que viene a ser la capa de abajo, para poder hacer el flip-flop. Así que dadme unos segundetes. ¿Veis cómo se han levantado así los bordecitos? Bien, me gusta. Eso quiere decir que, mirad, se sigue, está perfectamente separadita. Joder, es que esto con una mano y con la espátula mala, pero bueno, a ver. Vueltecita a la mitad. Ole, mi arma, mira qué señora tortilla me ha salido. Y ahí me gusta, ya os digo, moquetete, ¿vale? O sea, a mí me gusta un buen moco. Así que lo voy a dejar así un momentito. Y en el último momento le daré así un golpe de muñeca y le daré la vuelta, que lo voy a hacer ahora en directo. Uf, no sé si voy a poder, ¿eh? Ahora sí, venga. Una, dos y... ¡Coño! Ole, 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 ole. Y ya está. Que luego siempre se me hace mucho. Ojo, cuidado la pedazo de tortilla, ¿eh? Ojo, cuidadotón. Con mi cucharita y mi tenedorcito. Tiki, tiki, tiki. La soda cotilla, como siempre. Pues a cenar se ha dicho. Y voy a comer el quesito derretido. Mira, mira. Ese es un trozo de queso derretido. Yummy. Que sí, que te puedes subir ya. Qué pesada, venga. Sí, no me pongas cara de pena. Es que... Sí. Dios mío. Esta ropa, como siempre, a la silla de pensar. Esto retiramos porque voy a colocar la tele. Pero antes de colocar la tele, por supuesto, voy a cerrar esto.
Vamos a por el momento bombonati de fresa y chocolate. ¿Qué cuál me toca? A mí me toca cuadradito. Cuadradito de praline. Los guardo en el frigo porque si no se me derriten muy rápido. Y no puede ser porque yo esto me lo administro como en 4 bocados perifestos y me tiene que durar sin derretirse. Así que lo coloco en esta servilletita. Abro la camita. Perfecta para verla mientras dormimos, ¿verdad, gorde? Me voy a quitar las lentillotes y ahora me pongo mis gafitas de quedarme dormida, porque si me pongo las gafas buenas, que son estas, las voy a romper en 0, porque yo me quedo dormida y me quedo así. Entonces me tengo que poner las gafas de mierdecita. Y ya estaría, damas y caballeros, buenas noches, que durmáis bien, que soñéis con los angelitos, como decía mi madre. Y nada, que me espera ahora una ardua tarea eligiendo cómo no lo que voy a ver, que voy a durar 5 segundos, lo que tarde en comerme el bombón. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el vlog de este domingo, que creo que ha tenido un poco de todo, ¿no? Un poquito de aventura, un poquito de audiovisual, un poquito de receta, un poquito de gofre, un poquito de todo, ¿no? Que os mando un millón de besos enormes, jugosos y babosos, y que chacho pescado y hasta luego, luego Manelo. Uy, está aquí el ladillo carcomido por la droga, ¿eh? Sí, sí, bueno, es perfilador. Me lo voy a quitar, lo dudo. La chatunga, la chatunga, la chatunga, la chatunga.